¿Qué tal a todos? Gracias por estar aquí de nuevo. Antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que dejen un like y a que comenten en la cajita de abajo para que ayuden a que este pequeño canal siga creciendo. Como podrán ver en pantalla, el día de hoy haremos varias actualizaciones en los acuarios que tenemos en el Fish Room. El primero será hacer un intercambio entre los peces que tenemos en el acuario de 75 litros con los alevines del acuario de 30 litros. El principal motivo de esto es que ya que los alevines están en una etapa de crecimiento, necesitan más espacio para poder hacerlo correctamente. Y ya que el acuario de los guppies y los tetras es de 75 litros, es que haremos ese cambio. Aún así, ninguno de los dos se verá afectado negativamente. Lo primero que haremos será vaciar por completo el acuario de 75 litros. Para hacer esto haremos primero una limpieza de los vidrios, posterior a esto estaremos sacando todo el sustrato y las plantas y los troncos que había dentro del acuario. En este paso ya tenemos completamente vacío el acuario. Utilizaré la misma agua que tienen los alevines en su acuario para empezar a rellenar el nuevo acuario que tendrán de 75 litros. Y así de a poco empezaremos a mover a los alevines de un acuario a otro. Ahora lo que haremos será hacer una aclimatación de unos 15 minutos. Y así ya tenemos completamente listo el acuario también para empezar a vaciarlo, limpiarlo y empezar a prepararlo para los guppies y los tetras. Utilizaremos el mismo sustrato que ellos tenían en el acuario anterior. Thank you.
De la misma manera estaremos utilizando las plantas que ya tenía. El siguiente acuario en el cual haremos actualizaciones será en este de los goldfish. Así que el primer cambio que haremos será cambiar de posición las rocas del acuario. Sembraremos igualmente un poco de Vallisneria para darle un aspecto más natural. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban nuevamente y a que nos apoyen con un pulgar arriba. Nos vemos
en el siguiente video.